Si usted sigue pensando que el alcohol es un afrodisíaco, sospecho que a estas alturas de la vida se puede llevar una sorpresa desagradable. Y es que al alcohol en todas sus versiones, vino, ron, coñac, vodka, whisky y nuestros mexicanísimos tequila y mezcal, se le han atribuido poderes mágicos. Cierto, en pequeñas cantidades desinhibe a las personas, estimula el deseo sexual en otras, pero algunas copas de más pueden complicarnos. Nuestra sexualidad se ve afectada directamente por el abuso del alcohol. No se crea eso de que somos más sexys o más potentes. No, en algunos varones provoca disfunción eréctil eventual. Para otros puede convertirse en un problema crónico porque el alcohol afecta directamente los delicados mecanismos que estimulan y que producen la erección. La eyaculación es casi imposible para otros. Algunos estudios reportan disminución en la producción de testosterona en hombres. Las mujeres también pueden ver afectada su lubricación y en algunos casos hasta la posibilidad de tener orgasmos. Tanto el hombre como la mujer, en ellos, en ambos, el alcohol limita la capacidad de poner límites a situaciones de riesgo. Falta de protección. Prácticas sexuales no deseadas, abusos de todo tipo. El alcohol es la sustancia adictiva más frecuente en los hombres mayores, pero en ellos y en ellas la absorción es más rápida que cuando tenían menos años y hace más frecuentes las caídas y los accidentes. El alcohol está contraindicado en el consumo de ciertos medicamentos, así que tendremos que estar bien informados. El alcohol es también disparador de violencia contra las personas adultas mayores. Dentro de las familias o a través de algunos cuidadores pueden generarse diferentes casos de violencia y maltrato o que quienes deben protegerlos no lo hagan. Si el consumo de alcohol le afecta a usted directamente, le recuerdo que es más vulnerable al maltrato. No puede tomar las mejores decisiones cuando está bebiendo. Será usted presa fácil para los abusos. El consumo irresponsable del alcohol está asociado íntimamente contra la violencia de las personas adultas mayores. Y, por si fuera poco, alcohol y violencia provocan depresión. Hay quienes beben para reforzar su estima, para disminuir el estrés y relajarse, para sentir menos ansiedad, o lo usan creyendo que es un estimulante afrodisíaco. Pero la verdad es que a mediano o largo plazo, el alcohol nos dará muy pocos beneficios. Ahora que tenemos más de 60 años, tenemos que organizar toda nuestra experiencia y ponerla al servicio de un cuerpo que nos ha acompañado toda la vida y que posee todos los secretos del bienestar y el placer que merecemos.